precisamente aquí al frente de la Secretaría Técnica. Bueno, se está viendo una cola masiva de los participantes de los fonavistas, ¿no? Sí, muchos fonavistas que están aquí en la Secretaría Técnica haciendo su colita. Vamos a ver qué es lo que están solicitando, ¿ya? Ya que la atención es presencial. Bueno, vamos a entrevistar a uno de ellos, de los fonavistas, qué es lo que están exigiendo ante la Secretaría Técnica, Comisión ADO. Como ya sabemos, la Comisión ADO ya está instalada y tiene que atender sus periódicos. A ver, aquí estamos. A ver, primero vamos a entrevistar al señor José Quiñones Colchado. Muy buenos días, señor José Quiñones Colchado. ¿Sigues en el barrio? Sí, yo sí. Buenos días. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en la página de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, FENAF. Vemos una cola muy larga, por si acaso. ¿Qué es lo que están solicitando ante la Secretaría de Técnica? Sí, los dirigentes de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú nos hemos apersonado en este momento con otras federaciones también, porque los fonavistas están pidiendo a través de una carta a la Secretaría Técnica de que, en vista que ya hay comisión ad hoc, la comisión ad hoc empiece a entregar los CERAT, los certificados de aportaciones individuales a cada fonavista. Entonces, en eso estamos haciendo la gestión y los fonavistas están entregando sus cartas el día de hoy. Muchas gracias. No hay de qué. A ver, estamos, así como lo han visto, uno de los representantes de la del comando unitario está solicitando. Vamos a entrevistar a otros fonavistas. Bueno, hermano, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Santos Imán y Panaqué. Señor Santos, ¿qué están solicitando aquí ante la Secretaría Técnica? Nosotros estamos solicitando el certificado de reconocimiento de aportaciones y derechos del fonavista, por cuanto ya ha pasado mucho tiempo y tenemos conocimiento que la comisión ad hoc ya ha sido reconocida y registrada. Nosotros tenemos que puntualizar también que tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional donde declara la ley constitucional actualmente 29.625, así como también el decreto supremo 0012 de la devolución total para la deuda que tiene el Estado con los fonavistas, que debe ser devuelta totalmente, entera, y claro, no tener mucha burocracia, porque ya la ley no se ha cumplido, se ha pisoteado, pero nosotros estamos aquí ya con una comisión registrada y aprobada que devuelva totalmente los derechos de este dinero de todos los trabajadores que aportaron al tema fonavista. Muchas gracias. A ver, seguimos aquí, hay una cola larga, como ustedes pueden ver, como ya ustedes escucharon, que los fonavistas están solicitando su certificado de reconocimiento de aportaciones, el CERAT, que vienen esperando muchos años. Como bien dice, que ya la Secretaría Técnica, o sea, en pocas palabras, la comisión ad hoc ya está instalada, y lo que tienen que pedir inmediato es entregar su certificado, ¿no? A ver, tenemos aquí. A ver, hermano, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Florencio Javier Acuña. Florencio Javier Acuña. Señor Florencio, bueno, ¿qué están solicitando ante la Secretaría Técnica? Bueno, la Secretaría Técnica estamos solicitando el reconocimiento, ¿cómo se llama? El certificado de reconocimiento. De haber aportado. Claro, ya que hay una comisión ad hoc, ya les tiene que entregar el certificado donde que aparece el periodo total y el monto, cuánto les tiene que devolver, ¿no? Así es, exacto, eso es lo que estamos solicitando. Dígame, ¿usted dónde ha trabajado? Yo he trabajado, bueno, en diversas empresas, construcción civil y como transportista y... ¿Cuántos años de aporte usted hizo a Telfonavi? Tengo más o menos como 16 años. 16 sí. años. ¿Más o menos usted ya sabe cuánto le tiene que devolver? Sí, también ya. Yo creo que sumándolo no menos de 20.000 soles, pues, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿qué tal, hermano? ¿Su nombre, por favor? Óscar Gómez Ramírez. Ya, ¿usted dónde trabajó, hermano?
Bueno, en varios sitios aquí en Lima y en provincia también. Ya, ¿usted cuántos años de aporte tiene? Tengo más de 200, tengo allí casi una. Claro, o sea, el Fonavi se entiende que es desde el 79 hasta el 98, ¿no? Claro. ¿Usted ha trabajado en ese periodo? Sí, más, claro. Claro, ahorita lo que están haciendo es solicitando, como pueden ver. Muchas gracias, hermano.